Andiamo. ¿Tú cuánta gana tienes? Yo no me voy. Bols, que tiré mi pareja en el primer bar que tuve. Vale. ¿Sí? Buenos días, etapa 1, salimos de Oviedo, objetivo Grado, y bueno, como os comenté, vamos a hacer el camino primitivo de Santiago, que es el que hizo Alfonso II el Casto cuando se enteró de la descubierta tumba del apóstol Santiago. Pues él fue el primer peregrino y este es el camino que hizo. Bueno, hace media horita que hemos salido de la pensión, son las 8 ahora mismo, y nos estamos cruzando con una cantidad de peregrinos. De hecho, ahí delante está, hay como 20. Floriana. La cosa es que hemos salido de Oviedo sin desayunar porque era muy temprano y no teníamos hambre. Y decimos, pues en el primer bar que nos encontremos, paramos. Pero en medio de la jungla asturiana, no parece que haya ningún bar. ¿Tenías ganas? Bueno, acabamos de desayunar en el Escamplero, después de una subida importante. Pues ha caído en bocata. Y bueno, hemos hablado con la gente del bar y los peregrinos que estaban allí. Y se ve que en Grado, que es donde teníamos planeado dormir, está todo lleno. El albergue a las 10 de la mañana, ¿eh? Sí, a las 10 de la mañana ya estaba lleno porque había gente a las 8 allí. Y ahora ya son las 10, o sea que ya han llegado allí, seguramente. Y el albergue municipal es muy pequeño y ya está lleno. Y hay otro privado que seguramente también, las pensiones también, y vamos a empezar a llamar a ver si encontramos algún sitio donde dormir y lo reservamos ya, aunque tengamos que pagar un poquito más, pero si no acabaremos durmiendo en el polideportivo. O en un banco. O en un banco en la calle. No está disponible.
nosotros, ha salido el sol y nos acaban de llamar de un hotel al cual hemos bombardeado a llamadas y comunicaba en todas. Y bueno, nos han contestado y nos dicen, bueno, en el hotel no, está lleno, pero tenemos un piso con una habitación. Ya está, tenemos donde dormir hoy, no dormiremos en la calle. Y nada, nos quedan unos 5 o 7, no sé, hasta grado. Allí está grado. Ya estamos aquí. Bienvenidos a Grado, fin de la primera etapa. Vamos a buscar el hostal albergue, no sé qué es. Vamos a buscar nuestras camas. Hola. ¿Para el hostal? Sí, por aquí. He llamado antes y me habéis dicho que no habían camas libres, pero que teníais un piso. Nombre de Jordi. Bueno, aquí queda una matrimonial. Si queréis que tenéis el baño dentro, ah, vale. Es mucho más cómodo. Sí. Okay. Bueno, tú. Habitazao. ¿Qué es eso, Gemma? Cachopo.